estoy entrenando al flaquito, quiero que lo vean. Hace mucho ruido allá, pero quiero que vean al flaquito que lo estoy entrenando. Y le luce. Oh, bebé. ¡Ay, flaquito! Flaco con su nena. Me hace pis. ¿Verdad? Ahí lo que le hace falta es unos morochitos. Te hacen falta unos morochitos, flaquito. ¿Verdad? Dígalo, mamá. Porque la mamá va a venir a ayudarnos con eso, ¿verdad? Sí, segrita. Dígalo en la cámara que nos va a ayudar, ¿verdad? Pero flaco, te queda muy bien. Sí, la bebé, claro. Se te ve precioso. Claro, ¿eh? Y si son morochos, se te van a ver más bonitos. Claro, claro. Te digo muy bien. ¿Sí? Eso es, además es el papá perfecto. Como él no tiene que dar pecho, el rato marrón y cargar al carajito. No vas a tener que ir a clase con la perra, a clase de perros. Vas a ir al gimnasio con el bebé. Yo voy a tener que ir a clase de niños, pues yo me conozco. Yo voy a buscar un terapeuta para que me explique qué hacer. Ahí está el gordo, el padrino, inflando bombas. Hermano, se compró libros de niños, pues lo de yo compré. ¿Compraste libros de niños para saber qué hacer con los niños? Sí. Tuve la suerte que Daniela Chaparro me los regaló todo. Sí, pero yo me acuerdo que estaba estudiando fin de semana y Alejandro estaba haciendo quiz. Dime, ¿qué pasa cuando ellos dicen ¡ah! Hay que cambiar los pañales 4 veces al día. Sí, pero ¿y cuántas vitaminas? Pues más o menos así cuando tú agarraste la fiebre por verlo del encantador. Sí, es que te van a dar un regalo. Gracias, un regalito. ¡Ay, amiga! Vete. Y al final vamos jugando nosotros. ¡Pichi! 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 Porque entendió que es una computadora. Exacto. Ah, por cierto, estamos preparando los globos y las cosas. Aquí está la gente inflando los globos para el bautizo de Alesia. Ay, como es mayamera, habla en español también. Claro, habla inglés y español. Green. Me siento en Navidad. Como que le gusta el verde. Como que es copellano. Mira, qué emoción tiene. Ay, qué chau. Bella. Le gustó. Ahora siempre va a querer a su tío Ralph. Mucho. Quiero que venga mi tío Ralph. Espero que el tío Ralph no sea como mi padrino, mi tío Diego, que a partir del primer año de edad siempre me regaló una caja de creyones. Aunque ella no va a salir tan mal no, si su tío le regala todos los años una computadora. Mi mamá te empezó a regalar artesanía indígena. ¡No! Pero eso fue después de los 20 y pico. Pero lo más cómico era que yo llegaba y a veces estaba dormida y él llegaba en el autobús de las 5 de la mañana a Caracas y llegaba a mi cuarto allá arriba y me entregaba el regalo y ya yo al final lo único que hacía era gracias, tío. Siempre en una caja de Prismacolor de 100 colores, 50 colores.